Medios de transmisión. Para este tema, primero vamos a comenzar con una introducción a lo que es la comunicación. La comunicación es la transferencia de información de un punto a otro. En las redes informáticas, esta información es transmitida a través de señales eléctricas o señales ópticas, mediante un canal de comunicación o medio de transmisión. ¿Qué es un medio de transmisión? Un medio de transmisión es el enlace eléctrico u óptico entre el transmisor y el receptor, siendo el puente de unión entre la fuente y el destino. Dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio, los medios de transmisión se pueden clasificar en dos grandes grupos: medios de transmisión guiados y medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión guiados son medios físicos, es decir, que la información viaja por medio de un cable que se encarga de la conducción de las señales desde un extremo a otro. Dentro de los medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las comunicaciones y la interconexión de ordenadores son el par trenzado. Consiste en un par de hilos de cobre conductores cruzados entre sí, con el objetivo de reducir la interferencia. A mayor número de cruces por unidad de longitud, mejor comportamiento ante el problema de interferencia. El cable coaxial. Este cable se compone de un hilo conductor, llamado núcleo, y un mallazo externo separados por un dieléctrico o aislante. La fibra óptica. Es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por el núcleo, generalmente de vidrio o plásticos, se envían pulsos de luz, no eléctricos. Hay dos tipos de fibra óptica, la multimodo y la monomodo. En la fibra multimodo, la luz puede circular por más de un camino, pues el diámetro del núcleo es de aproximadamente 50 micrómetros. Por el contrario, en la fibra monomodo, solo se propaga un modo de luz. La luz solo viaja por un camino. El diámetro del núcleo es más pequeño, menos de 5 micrómetros. Los medios de transmisión no guiados son aquellos que carecen de medios físicos. La señal viaja a través de radiofrecuencia, es decir, el medio técnicamente es el aire. Tanto la transmisión como la recepción son realizadas a través de antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. Según el rango de frecuencias de trabajo, las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres tipos: radio, microondas y luz, ya sea esta última por infrarrojos o láser. Según el sentido de la transmisión, podemos encontrarnos con tres modos de transmisión diferentes: simplex, half duplex y full duplex. En el modo simplex, la transmisión permite que la información viaje en un solo sentido y de forma permanente. Con esta fórmula es difícil la corrección de errores causados por deficiencias de línea, por ejemplo, la señal de televisión. En el modo half duplex, la transmisión fluye en los dos sentidos, pero no simultáneamente. Solo una de las dos estaciones del enlace punto a punto puede transmitir, por ejemplo, el walkie-talkie, en el que solo una persona a la vez puede hablar por el aparato enviando información, esperando respuesta. En el modo full duplex, la comunicación puede ser en dos sentidos posibles en todo momento. Es decir, que las dos estaciones simultáneamente pueden enviar y recibir datos y así corregir los errores de manera instantánea y permanente. Es por esto que este modo es el más aconsejable. Un ejemplo sería una llamada telefónica, en la que las dos personas que estén en la llamada pueden hablar simultáneamente sin tener que esperar a que la otra persona termine de hablar. Con esto hemos llegado al final del tema. Les ha hablado Eduardo y por su atención, muchas gracias. Y rebelión, no hay perdón. Un niño que juega Pokémon está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon es el próximo para el diablo descontarlo. Rebelión, cuando un niño juega.
farla salir del lugar. Te vas a transportar el diablo. Traje yo las tarjetas originales en japonés de Pokémon para que tu casa sea diferente.